our official hashtag for today. Careful! Okay, you know what, Sonny? I think magiging bouncer na rin ako. Okay, hold on, guys. Sandali lang, hold on. Okay, make guys, sure. No holding, please. Don't hurt him. Okay, down. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Finger hearts. 1, 2, 3, finger hearts. And okay, smile. Okay, there you go. Okay, guys. All right, guys. Careful. Guys, hindi's a professional wrestler, okay? Don't try to grapple him. If you really love him, please respect his personal space as well. Okay. Careful. Here we go. Also in front. Guys. In front. El 29 de julio, Nam Joo-hyun, un invitado destacado en un evento coreano realizado en Manila junto con el ex miembro de 21, Dara. Durante el evento surgió un incidente que fue captado con un video en vivo que está llamando la atención de todos los K-popers. En una sesión de fotos grupales, algunos fanáticos del evento pelearon por el actor y modelo coreano, todas las chicas a la vez, tanteando y empujando contra el cuerpo del actor mientras posaban. Se vio una fan poniendo la mano alrededor de su cintura, mientras que otras continuaron tocando otras partes de su cuerpo con agresión y toscamente. En el video también se escuchó a los presentadores del evento pidiéndole a los fanáticos que tengan mucho cuidado y que no se permite desesperarse. Sin embargo, muchos fanáticos hicieron caso omiso, fueron vistos sin tener en cuenta la advertencia. Incluso, después de la toma de fotos, diferentes multitudes de admiradores fueron por el actor, negándose a alejarse de su espacio íntimo. Después de ver el video, los internautas comentaron que las acciones de los fanáticos eran inapropiadas, por ciertos gestos eran francamente un abuso hacia la persona. A juzgar por la expresión del actor, muchos cibernautas también concluyeron que el momento fue lo suficientemente incómodo como para ser severamente problemático. ¿Qué tal, querida audiencia? Aquí me voy a poner una situación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido BTS, si hubiera sido EXO, si hubiera sido GOT7, si hubiera sido ASTRO, si hubiera sido algún otro grupo que sea muy famoso como Super Junior o Super Junior, como dicen algunos, Big Bang? ¿Se hubieran desesperado de la misma forma? ¿O hubieran estado con mucho respeto? O no sé qué les habrá pasado con estas chicas, porque se supone que en un club de fans siempre hablan, ¿no? Ah, hay que respetar a los chicos, no hay que desesperarse, para que vengan más artistas a nuestro país, ¿no? Hay que demostrar bastante educación, etcétera, porque eso es lo que importa. Pero lamentablemente parece que las chicas no se pusieron de acuerdo, simplemente se desesperaron con el actor y modelo, porque era un coreano, simplemente, y pasó esta situación, ¿no? Jaloneo, tocamiento de cintura, que por un lado puede ser normal, pero cuando se abusa de eso, ya como que ya da mala pinta. ¿Qué hubieras hecho tú? Si te gustó este video, por favor regálame un like y compártelo con tus chingos. Si amas el K-pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. ¡Nos vemos!